vuelvo a probar una gota de licor en mi vida. ¡Nunca! Pero nunca volverán a verme borracho. Promesas. Bueno, como quieras. Y volviendo al negocio... Lo que usted pretende no me parece justo, don Pablo. Ellos van a poner todo el dinero, las instalaciones, la maquinaria. ¿Cómo vamos a exigirles el 51% de la compañía? Pero tú y yo aportamos los potreros y las ganaderías. Si nosotros los yanquis no pueden empacar la carne. Llevamos la ventaja. Muy bien. Hay que aprovecharla para tener el control. Eso es lo que no está bien. Aprovecharse de la debilidad de la otra parte. El 20% para nosotros creo que es mucho, ¿eh? Bueno, bueno, Javier. Anda, acompáñame con un trago. No voy a beberme todo esto yo solo. Lo hice para los dos. Por favor, don Pablo, no me haga tomar. Se lo suplico. Haciéndote de rogar como una mujercita. Bebe, no tengas miedo. Bueno, sea por Dios. Herencia de familia. Lo mismo le pasaba a tu abuela, doña Jesucita. Tomaba una copa y se convertía en un demonio. ¿A mí qué me va a pasar eso, hombre? Tenga, démelo otra. Y volviendo al negocio... ¡Nada de contemplaciones! Les vamos a pedir para nosotros el 60%. ¿No te parece mucho? ¡Poco! Les voy a pedir el 65%. ¡No, mejor el 70%! El 75%. Señor... ¿Qué hay, Humberto? El teléfono. ¿Quién habla? La señorita Dodó. Con tu permiso, Javier. Pase usted. Recoge eso. Negocios son negocios. Como dicen ellos. Business is business, sí, señor. Tenemos la ventaja. Hay que aprovecharla. Si nosotros ellos no pueden hacer nada... Pues ¿cómo entonces podemos agarrarlos a cabeza de silla? El 75% se me hace poco. ¡El 80%! ¿Otra vez hablando solo? ¡Hola, Ana María! Ya estoy lista. Prometiste llevarme a la academia y ya es tarde. ¿Yo prometí? ¿Ya se te olvidó? Bueno, vamos, pero rápido, porque tengo una junta muy importante, el 90%. ¿Qué estás diciendo? No, nada, vamos. Deja de despedirme de papá. ¿Está hablando por teléfono? ¿Con Fru? No, con Dodó, así es que ya tiene para 2 horas, vámonos. ¡Hasta luego, papá! A ver, ¿cuándo vas a pagar? ¡Ay, míralos, míralos, míralos! Buenos días, señorita Laura. Buenos días, señor. ¿Quiere dejarme un momentito sola, por favor? Así nomás sin despedirte. ¿Pero qué te pasa hoy? Hueles a licor. Somos novios, ¿qué no me das un beso? A la fuerza. Acomodé lugar. Hemos terminado para siempre. No quiero volver a verte. Lo siento mucho, pero voy a tener que proceder. Buenos días. ¿Cómo has tardado? Por culpa de Javier. Te felicito. ¿Mucho amor? Nos peleamos. Te felicito. Tan lindo que debe ser contentarse después. Fue para siempre. Te felicito. Esto de pelear con el novio, estando tan escaso los hombres, debes tener algo mejor. Tengo a nadie. Pues no te felicito. Gracias. Bueno, ¿cuál era la urgencia? La academia se va a la ruina. Ya no podemos con las deudas. Lo sé. Por eso le ofrecí conseguir dinero de papá. Pero ya ves que no quiso. Pues algo hay que hacer. Llora.
como siempre. ¿Se puede? ¡Momentito! Ya te lo he dicho, con lágrimas no se arregla nada. Hay que cambiar de sistema y aceptar estudiantes hombres. Ay, ¿te imaginas cómo se vería todo esto con hombres? ¡Hombres, hombres por todas partes! ¡Hola! ¿Por qué no estás en tu clase? ¡Despierta, Rorra! ¡Que aquí está tu Morfeo! Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Ay, chaparrita! Tan cerquita del suelo que hasta las manos arrastra. ¡Cállalo! ¡Pégalo! Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme. Era el último brindis de un bohemio con la reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche muriera su amor. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A sus clases! ¡A sus clases! ¿Cómo se atreve usted? No sé, pero me atreví. Haga el favor de retirarse. No sin que antes me diga qué le pareció mi voz. Detestable. Qué bueno. Pues he venido a que me la compongan. ¿A eso se dedican ustedes, que no? Aquí tiene por adelantados 1,000 pesos. ¿Mil pesos? Oiga, ¿pero qué se ha pensado usted? Esta es una academia para mujeres. Pero él puede ser nuestro primer alumno. Eso de ningún modo. Además, aquí solo se enseña ópera, señor. Ópera. ¡Ah! ¡Gorgoritos! Es todo lo que enseñan aquí, gorgoritos. ¡Gorgoritos! ¡Gorgoritos! ¡Salvaje! ¿Gorgoritos? Como que se enojó, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y el otro también se enojó? ¿Yo qué hice? Nada. Mire, ahora váyase. Voy a tratar de convencerlas. Ahora tú carga con tu orquesta y vámonos. Llora. Llora. Otro que se me va por falta de dinero. La quiebra que se nos viene encima. ¿Y ahora qué hacemos? Comeremos. Las penas con pan son menos. Ah. Pues, ¿qué quieres que hagamos? No han dejado nada.
Pobre Laura. Por su culpa ya me quedé sin chamba. Y yo también. ¿Quién va a querer lecciones de trompeta? Trompetas, violines, violas, cello, ritmos, contrabajo, piano. ¡Oh, pero si podemos formar una orquesta! La señorita Laura puede ser la directora. Sí. Voy por ella. ¡Vamos todas! Sí, ¡vamos! ¡Vamos! Muy buena idea la de formar una orquesta. ¿Pero qué hacemos sin un centavo mientras conseguimos trabajo? Un tío mío tiene un merendero pegadito a Monterrey. ¡Sí! Ah, pero ¿cómo vamos a llegar allá? Mi novio tiene un camión de pasajeros. ¡Ay, hija! Sí, sí. Y yo le pido a papá el dinero que haga falta. Ah, no, no, no. Eso sí que no, Ana María. Luego me lo paga. ¡No, no, eso no! El dinero tenemos que ganarlo con nuestro propio trabajo. ¡Nada! Yo lo decía porque quiero contribuir con algo. Probable que papá no me deje ir. No. Con la señorita Laura, a mí sí me deja. Ay, en ninguna parte estarán más seguras, porque al hombre que les falte, le tumbo los dientes. Entonces, ¿qué les parece? Salimos mañana a las 7 de la mañana. A descansar hasta la próxima subida. Es de 18 pesos y 30 centavos. Sí, ¿cuánto? Con esto tenemos que ajustar para el desayuno. La comida y la cena de hoy y el desayuno de mañana. Que Dios nos permita llegar a tiempo para comer en el merendero del tío de Frida. Bueno, no se pueden quejar. Esta es una magnífica oportunidad para conservar la línea. ¡Eh, gorda! Además, esta es la prueba de que somos verdaderas profesionales. Ahora sabremos lo que es tener hambre de músico. La ventanilla para mí. No teníamos por qué pasar estos apuros con un poco de dinero que le hubiera pedido a papá. Hiciste muy bien en no pedírselo. ¿Por qué no lo vi? ¿No gustan un poco de chocolate? No, no, gracias. No me digas que saliste sin su permiso. ¿Y qué iba yo a hacer? Anoche no vino a dormir a casa. Le dejé un recado escrito. ¿Que no fue a dormir a su casa? Es que lleva tantos años de viudo que se siente libre. Es más parrandero. Sí. Bueno, él no tiene la culpa sino las mujeres que lo persiguen. ¿Mujeres que persiguen a los hombres? Se ve usted como repiquete el teléfono de la casa. Papá parece el conde Danilo de la Viuda Alegre. Nini, tete, dodo, frufru. Así llama a sus novias. Nini, tete, dodo, frufru. ¡Qué nombre más raro! A todas les cambia el nombre. Tal vez para no confundirse. Son tantas. Pero, increíble, inaudito. ¿Cómo es posible que una mujer...? Lo mismo me pregunto yo a veces. ¿Verdad? Es verdad que papá es muy atractivo. Pero seguramente tiene una táctica infalible. Es usted pasional. Explosiva. ¿Qué más? Terriblemente celosa. Y muy sensible, pero muy sensible. Hizo usted mal en darme a leer la palma de su mano. Su alma no tiene secretos para mí. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Don Pablo, Ana María se ha ido. Bueno. ¿Se ha fugado? No sé, dejó esta carta para usted. ¿Qué dice? No sé. Léela tú. Por favor. Papito adorado. Al grano, al grano.
Y vamos a debutar en un merendero pegadito a Monterrey que se llama La Hacienda. Postdata, no me mandes dinero, lo quiero ganar con mi trabajo. Que te diviertas y salúdame a Mimi, Teté, Dodó, Frufru, Ana María. ¿Está enterada? De sus... naturalmente. Bueno, ahora estoy más tranquilo. ¿Y el negocio, cómo fue? Tú sabes, yo no pude ir porque... Frufru. Javier. Don Pablo, el negocio me da vergüenza. Salió mal. ¿Cuánto te dieron? Logré sacar el 100% para nosotros. ¡No! ¿Y la inversión de ellos? La vamos a pagar con la mitad de nuestras ganancias. ¡Que viva tu abuela, doña Jesucita! Por favor, don Pablo, deje a los muertos en paz. A mí lo que me preocupa es Ana María. Pues ahora mismo tomas el avión y te la traes aquí. ¿Yo viajar con ella solos? Pero si ya se van a casar. De cualquier manera me parece incorrecto, don Pablo. ¿Incorrecto? Toma esto. Tómalo. ¿Y ahora? La voy a traer a como dé lugar. ¡Feliz viaje! Soy el hijo de mi papá. ¡Sale, cabrito! ¡A la mesa 12! Me llamo Frida Schweitzer. ¿Y con ese nombre te bautizó el cura, criatura? Mi tío es Herr Fritz Schweitzer von Grossmeyer. Ah, don von Grosseyo. ¿El crucigrama? ¿Crucigrama? Sí, así lo mientan los que no hablan muy bien francés. ¡Sale, riñonada, mesa 1! ¿Y en dónde está él? Pues como es patancha, muy andado, me vendió el changarro y se fue para el otro lado, para Milwaukee. Habiendo estado aquí, aprendió a hacer cerveza. Y ahora va a enseñarles a los güeros del otro lado a hacer la mejor cerveza del mundo, la que se hace aquí en Monterrey. Oiga, y... Esperen, tantito. ¡Cuarentena más, cabritos! ¡Hace falta carne, hombre! ¿En qué lío nos hemos metido? Yo no tengo la culpa. Oiga, oiga, venga, mire. Nosotras somos una orquesta de señoritas y pensamos trabajar aquí en el merendero. ¿Qué le parece? ¡Qué bien, ¿verdad? Sigan pensando. Pero a ver a qué otro lado se van, porque aquí ya tengo orquesta. ¡Le toquen los músicos, hombre! Ah, pues todavía no llegan. Pero tengo orquesta, muy buena orquesta. ¿Sí? ¿Entonces no nos va a dar trabajo? ¿Sí? No. ¿No? Pero si soy la sobrina de Herr Fritz Schweitzer von Grossmeyer. Sí. Sí, entonces nos da trabajo. ¿Sí? No. Oiga, pero si en cualquier parte elegante, en todas partes elegantes hay dos orquestas. Nosotras tocamos mientras descansa la suya, ¿eh? No se mande. Además, no me venga con mañas nuevas. Si aquí no descansa nadie, hombre. No ve que estamos en Monterrey. Aquí el que descansa no come. Oigan, chicas, vengan. ¡Sigan correteando, cabritos, hombre! Vamos a comer. Pero como no tenemos dinero para pagar... no va a tener más remedio que contratarnos para cobrar. ¡Qué buena idea! ¡Vamos! A ponerse muy dignas. Hagan de cuenta que son millonarias. Síganme. ¿Listo?
Salas Quijote. Los vasos. Don Laureano. Espérese. Cállate, cállate. Cuentas claras y cerveza fría. ¿Qué estamos haciendo, loco? Dígame. ¿Por qué no le sirve a esa señorita? Pues que tengo una letra en la frente. No soy sonso. Llegan, comen. Y han de querer todas cabrito. Ya lo olieron. Y a Lore Lore salen con que yo no traigo dinero. Le toco una piececita. Yo conozco a los músicos. Mira qué música son. No le hacen. Yo le pago todo lo que ellas consuman, pero con una condición. ¿Que no sea firmando vale? No, claro que no. Pero antes denme una copa de tequila, porque si no, no me... Aquí está el animoso. Tequila legítimo importado. ¿Del extranjero? Sí, de Jalisco. Ordené que le sirva, pues. ¡Servicio a la mesa 4! ¡Con esmero! Escúcheme bien. Si ellas no tienen con qué pagarle, yo le pago todo. Pero con esta condición. Esto es una afrenta al arte. Se me hace que la idea no es del viejo. Alguien lo mal aconsejó. Este está muy sucio. A mí me van a salir sabañones. No te quejes. Has comido muy bien. Mira las otras. Sí, mal de muchas. Consuelo de tontas. Yo, menos argüente, más rendimiento, se quiten. Oiga, cuando se habla con una dama se quita el sombrero, ¿no? Adiós, lo compré para ponérmelo, no para quitármelo. Más delgada la cáscara, muchacha, estás despreciando mucha papa, hombre. Échale agua caliente al pollo, sino cuando lo pelas, criatura. Ah, estas muchachas de hoy en día no saben guisar un huevo. Pero que no se les vaya el novio, porque se busquen uno nuevo. Mira tú, ¿por qué lloras? Si es fiel, regresa. Y si no regresa, sales ganando. Rancherón, pero decente. ¿Qué, lo asustaron? En fea forma, pero en lo que quedamos, quedamos. Ya estará usted contento, amigo. Una buena elección. Esto merece un premio. Tenga usted. Épale, si es de los caros, amigo. Me da dolor fumármelo. Como si quemara un billete de 10 pesos. ¿Y qué? Pues sí, usted lo pagó, seguro. Ni Ana ni yo vamos a poder tocar después de esto. Ya quedan muy pocos. Debimos aceptar el dinero que nos ofreció Javier. ¿Y regresar con él a México? Prefiero lavar platos. Oh, déjela, ahora tengo más fuerza. No los tengo bien seguros. Les ayudo, no es necesario. ¡Pero cómo pesado! ¡Démelo a los amigos! ¡Démelo a mí! ¡Ven un poquito, pero... ¡Más pesado! ¿Oye usted? Yo y mal. Como que son a platos, ¿no? ¿Platos? Échenme más. Surtiditos, hondos y extendidos. ¿Hasta ahí? Dale. Voy a saludar al patrón. ¿Tú? ¿A dónde va? Ya ni remedio. A ver si pueden pegar. Ay, Dios. ¿Qué traen las manos? ¿Qué traen las manos? ¡Más platos! No. Sí. ¡No cargue así los platos! ¡Nombre! ¡Se van a caer! ¡Ay! ¡Se van a caer! ¡Ay! No quiero verlo, que mis ojos no lo vean. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya! ¡Se caen, mire! ¿No le dije que se iban a caer? ¡Yo le llamo! Estrellita de parece que veo en el periódico mañana. Laureano Garza González y González Garza con tu Treviño quebró, bien quebrado. ¿De qué se queja, don Laureano?
Le he pagado todos los platos rotos, hasta la risa. ¿Cuál risa, hombre? Aquí hay puro aburrimiento. ¿Por qué, señoritas? Ahorita mismo voy a correrlas. Cálmese, don Laureano. Así es precisamente el número. Pero va a ver usted lo que sigue. Deme un tequila, por favor. Ya se me acabó el importado. ¿No quiere el Made in Monterrey? Del que sea. Vale, para acá. Reponlos. Ay, dime si me Gavilán lo pica, nomás besa. ¡Échenme el corrido con Monterrey! ¡Dele al molinillo, monja bonita, que ya quiero mi chocolate! Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de allí es Monterrey. De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor, barrio donde nací. Y es por eso que soy norteño, de esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño, que muy adentro llevo, sí señor, llevo en el corazón. Desde el cerro de la Silla se divisa el panorama cuando empieza el anochecer. De mi tierra linda sultana y que lleva por nombre, sí señor, Ciudad de Monterrey. ¡Hola a todos! En sus puertas hay naranjales, tupidas de maizales con sus espigas en flor. Y en sus valles los mezquitales curvean caminos reales, y de señor, bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro Nuevo León. Ese suelo tan bendecido, por todos muy queridos, sí señor, Ciudad de Monterrey. ¡Todo! Desde el cerro de la Silla se dice el panorama cuando empieza a anochecer. De mi tierra linda sultana y que lleva por nombre, sí señor, Ciudad de Monterrey. En mi vida he visto un insolente, un castre como usted. Cállese y salude al público. No quiere. Que salude, le digo. Perfecto patán de rancho. Y usted una perfecta solterona de pueblo. Insolente. Anticuada. Grosero. Ridícula, fea, cursi. ¿Sigue llorando? Sigue. Lo que le habrá dicho para hacerla llorar de ese modo. Purititas verdades. Y ya basta de lloriqueos. ¡Un momentito! Ese Javier, qué ganas tengo de romperle la cabeza. Está bueno que se peleen. Nomás no van a agarrar piedra. ¿Qué pasa? Quisiera hablar una palabrita con usted. ¿Conmigo?
Sí, nada más que aquí hay mucha gente. Yo quisiera hablar a solas. El onceavo no estorbar. No, si no estorban. Lo que pasa es que la conversación es entre ella y yo nada más. Bueno, pues vámonos. No, si no quieren irse, no se vayan. Pero yo creo que es mejor que se fueran. Pues sí, toca ya. ¿Cómo toca ya? Pues sí, usted Laura y yo Laureano. Usted de azul y yo a su lado, ¿no? ¿Qué misterio se trae? Hable claro. Pues sé lo que quiero, nada más que me falta facilidad de palabra. Ah. Pensando en eso, por eso le escribí este papelito. Yo creo que vamos a entendernos muy bien usted y yo. ¿A entendernos? Bueno, si eso no es suficiente, esto va a hablar más claro. No más esto me faltaba. Ah, ya te lo se haga, son 2,000 pesos. ¿Cómo te lo ¡Momentito! ¡Qué insulto, hombre! Para eso leí el papelito, léalo. Es un contrato donde yo me propongo como empresario de ustedes. ¿Y el dinero? Usas el anticipo, criaturas. 2,000 pesos. ¡Qué muchachita! ¡Perfecta, solterona de pueblo! ¡Ay, pobrecito, don Laureano! ¡Esto merece otra cosa! ¡Pido paz, pido paz! ¡Frida! ¡Eso es indigno! Venga el dinero. Anticuada, cursi, ridícula, fea. ¡Ya verá ese! ¡Grandotas, aunque me peguen! ¡Tango! Yo no sé qué cantar como anoche, hombre, si no me tomen el changarro. Todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Pisito que puso Maple, piano, estera y velador. Un telefón que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que nos mangue al amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor. Agárrate, Catalina, que vamos a galopear. Juncal 1224, telefonea sin temor. De tarde te con masitas, de noche tango y amor. Los domingos te danzantes, los lunes desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica, coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor. Lolo.
ensayo general con vestuario a las 12 en punto. Usted, antes, a la 1:30. Adiós, ¿yo por qué? Claro, si no se sabe la canción, desafino en el 2. ¿Eso no es desafinar? No, ni que estuviera sorda, mi eje. Es falsete, hombre. ¿Usted qué va a saber de música? Mire, mire, óigame. Patán de rancho, ya me tiene harta. Queda despedido. Ya se le olvidó Monterrey. Si la dejo sola, la ponen a lavar platos. Encantada de lavarlos, con tal de no verlo más. ¡De acuerdo! Así no tengo que soportar más sus desahogos de amargada. ¿Yo qué culpa tengo que no pueda encontrar un hombre que le haga caso? Eso a usted no le importa, ¿sabe? Y no se vaya por la tangente. Solo un patán como usted puede decir que yo no sé música. Pues no sabe nada, maestrita de solfeo. ¿Usted cree que cantar es eso que hace? Corriente, 3, 4, 8, es que segundo piso ascensor. Enseñando la piernilla no le da vergüenza. A usted debía acompañar una orquesta de lágrimas. Y a usted una orquesta de balazos. Además, si le cortan las manos, se queda mudo. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Supongo que para gustarle debería ser así. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. ¡Ay, qué cómico! Y usted cuando se pone chistosa no se ríen ni los alemanes. ¿Y usted? Si viera qué graciosa se ve cuando echa sus grititos. ¡Ay, trompudas! Si me muero, ¿quién las besa? ¿A poco es mejor este? Pero che, Catalina, agarrate que vamos a galopear. Siga con sus dicharachos. Así podrá disimular su falta de voz. A ver, de esta nota. El circo, le voy a demostrar lo que es cantar. Espérenme aquí. Siéntese. Nomás no se mueva, ¿eh? Ajá. Ahorita verá. Bueno, a ver. ¡Don Laureano! ¿Qué hubo? Escuche, don Laureano, quiero que me haga un favor. Vaya, hasta que al fin despertó. Ya se fue todo el mundo hace 3 horas. ¿3 horas que estoy aquí? ¿Y Javier? Me dejó una tarjetita para usted. ¿Para mí? Sí. Espere sentada que algún hombre se fije en usted. De pie se va a cansar mucho. ¡Ay, qué canalla! Ya vea ese. Momentito, tocadita, no se vaya. Tengo un asunto muy importante que hablar con usted. No estoy para negocios. No es negocio. Es amor. ¿Amor? Es una petición de mano. Diga usted. Pues... sí. ¿Más a prisa? Pues es que me falla esta maldita elocuencia. Ayúdeme, no me deje solo. Mire, lo que tenga que decir, lo dice rápido, al grano. Quiero que me haga el honor de concederme la mano. ¡Ahí la tiene! Muchas gracias, con lo feliz que vamos a ser Frida y yo. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias. Señorita, es usted pasional, explosiva, mano de artista, más bien musical. ¡Ay, qué curioso! Es una mano sonata. Siga usted leyendo. ¿No le parece que aquí hay mucha gente?
Es Laura. Qué pronto amarró, ¿eh? Y vino para mostrarnos que no son mentiras. ¿Le hacemos acompañamiento? Andale. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce beso. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Tercero, ya la señorita Laura me concedió su mano. Ya tengo todo el camino andado, hombre. Lo único que me falta... ¡Que Frida lo quiera! ¿Usted cómo supo? Como todo el mundo. Señor Javier, usted es Sor Casarse. ¿Y ella lo sabe? Las mujeres se enteran antes que uno. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué debo hacer? Agresividad, ímpetu, nada de timidez. Besos de fuego. Besos de fuego, por eso no quedan. Yo ahí en el rancho marcado ganado puro beso. ¿Y después qué? ¡Sígueme diciendo! ¿Yo de qué? Pues no me deja medias, la agresividad, el ímpetu. No, don Laureano. La verdad es que yo soy muy tímido. ¿Eh? Mire, yo creo que hoy no voy a cantar. Ah. El público me chivea. ¡Épale! Si el número ya va a empezar. Ay, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ustedes allá, rápido. Usted no se mueve de aquí. ¡Ana María! ¿Sí? Ana María, fíjese que Javier no quiere cantar. Y si no canta, nos arruinamos. Y si nos arruinamos, tendré que empeñar mis anillos. No, no me deje solo. Ayúdame a convencerlo. ¿Cómo que no canta? No puedo cantar ahorita. Me chivea la gente. O canta, o terminamos para siempre. Ándele. ¿Usted qué dice? Bueno, sí canto, pero... ¿Y eso dónde lo consigo? Pues a ver dónde, pero lo conseguimos. ¡Las flores! ¡Rápido, que empezamos! ¡Tápense, criaturas, hombre! ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno! Perdonen, señorita. ¡Órale! ¿Y esto qué? Es lo único que tiene alcohol. ¡Ay, qué ron tan raro! Usted bebé, cierre los ojos y abra la boca. ¡Pasantito!
¡Qué lindo gorgorio pelado! ¿Eh? ¿Ah? Ahora sí. ¡Que viva mi abuela doña Jesucita y que muera el que inventó el Alka-Seltzer! ¡Ay! ¡No se asusten, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡A cantar se ha dicho! Ah, pero con esa ropa no. Tienes que cambiarte. No, no me cambio. No me cambio, no me cambio y no me cambio. No me cambio. Sí me cambio. ¡Ayúdeme, hombre! ¡Sí le ayudo! ¡Háganse para acá! ¡Eche la guayabera por acá! ¡Rápido! ¡Tu ropa de Javier! ¿Quieres con el pico divertir? Cómprame un cucuruchito de maní. Cerca de ti, qué rico está, ya no te puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después me vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Dame de tu maní, dame de tu maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comer mi cucurucho de maní. Manicero se va. Se va. Voy de la tierra de Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la tierra de los mares. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Moringue, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora
que tú te mueres con tus pesares. Déjame que te cante yo también. Déjame que te cante yo también. Soy hermana de la espuma, de las farsas, de las rosas y del sol, y del sol. Arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para armar las rubias crines del potro más corredor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de la roca y del sol. Les canto.
verde que semeja paisajes de laca. Boca donde pime la queja doliente, de toda una raza llena de amargura. Alma de carocho que nació valiente para sufrir toda su desventura. Para sufrir toda su desventura. Esta colonia se perfumó para la despedida. Para hacer lo que quiera, estoy tan feliz hoy. Sí, comprendo, ya hice una conquista, pero que no le ha propuesto matrimonio. Todavía no es tiempo. Gracias. Para los conquistadores profesionales nunca es tiempo. ¿Lo dice por experiencia? No, conozco uno, el papá de Ana María. Por suerte, este no es ni como usted ni como el papá de Ana María. Gracias. Salud, mi cielo. Nos dejaron solos. Qué bueno. Por favor, tráigame un Alka-Seltzer pronto. ¡Pero muévase! No quiero uno, sino dos, tres, cuatro, cinco Alka-Seltzer. ¡Rápido! Sí, señor. Pobre hombre, ¿cómo lo regañaste? Por favor, sin comentarios, ¿eh? Para mí tú eres Desdémona, Francesca, Elena, Julieta. Una de las mujeres que han sido más fervorosamente amadas. ¿Me das un cigarrillo? No tengo. ¿Me das un cigarrillo, papá? Con mucho gusto, hijita. ¿Su papá? ¿Dedé, Totoni, ni frufru? Javier, pásale los cigarrillos a Ana María. Aquí están. Gracias. Con que a mí también me ha cambiado el nombre. Desdémona, Francesca, Julieta, Elena. Solo le faltaba llamarme Dodoni, ni Dedé, frufru. ¿Qué se ha creído usted que soy yo? ¿Para eso quería que fuéramos a un lugar donde estuviéramos solos? No, no, no. Solo para rogarle que consintiera ser mi esposa. ¡Ey! ¿Qué pasó con Alka-Seltzer? Si sigues gritando así, me voy. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estás levantando la voz. ¿Y qué? ¡No puedo hablar! Estás golpeando la mesa. ¡Claro que la golpeo! Nada más te falta pellizcar a Laura. ¡Claro que la pellizco! Dodone, neti, tifru, fru. Usted es un cínico. Pero si te he pedido que seas mi esposa. Antes de casarme con usted, me casaría con el hombre que más odiara en el mundo. Si no te casas conmigo tal como soy y me dan la fecha de matrimonio ahora mismo, me caso con la primera mujer que encuentre. Pues cásate, no me importa. Ah, ¿no te importa? Señorita Laura, ¿quiere casarse conmigo? Claro que sí. Laura. Me caso con él. ¿Se han vuelto locos? Sí, papá, de despecho, pero no creo que lo hagan. ¿Que no? Señorita Laura quiere acompañarme a la orquesta. Claro, ¿cómo no? Aunque no, ¿eh? Me gusta. Señoras y señores, tenemos una muy grata sorpresa para ustedes.
una noticia verdaderamente sensacional. Laura Galván y Javier Prado acaban de comprometerse en matrimonio. Esa ventana. Ya no le des importancia. Mira cómo se sonríen llenos de amor. Qué guardadita se la tenía. Hipócritas. Y tú tan contento. Tengo mi plan. ¿En qué consiste? Ya lo sabrás oportunamente. Por lo pronto ven. Vamos a ponerles una banderilla de fuego. A ver quién cede primero. Nos tienen que venir a rogar. Ese Pablo sabrá lo que es una mujer de verdad. Y Ana María lo que es un hombre. Entonces no ceda. La llevaré a usted hasta el altar si es preciso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Interrumpimos el idilio? Ese no se interrumpe nunca. Qué bueno. A papá y a mí se nos ha ocurrido una idea. ¿Sí? Queremos que nos den el gusto de que seamos los padrinos de la boda. Por mí encantada. ¿Y tú, mi amor? Lo que tú has dicho, mi vida. Ah, gracias. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. ¿Verdad, Encanto? Sí, mi cielo. Con permiso. ¿Ve usted la táctica de ellos? No hay que ceder. No, pero de buena gana me he tomado una copa. ¿Y por qué no se la toma? Por mi abuela. ¿Qué ha dicho? No, por nada. Perdóneme, Javier. Ahora que somos amigos, hay algo en usted que nunca entendí. Es tan diferente de un día para otro. Es más, de un momento a otro. ¿Por qué? Es un secreto. ¿Y ni a mí me lo puede decir? Bueno, creo que ahora sí. Figúrese que mi abuela, que en paz descanse. Ahora está todo muy claro. Se trata de una doble personalidad dentro de usted. ¿Yo soy dos? Sí, lleva a su abuela dentro de usted. Sin copas es usted mismo. Con copas es su abuela. Luche contra su abuela, mátela. ¿Un asesinato? Cuesta mucho trabajo asesinar a la familia, lo comprendo, pero hay que hacerlo. Tiene que aprender a beber. Vaya a emborracharse ahora mismo. Y a cada sorbo que beba diga usted, yo soy yo, muera mi abuela. A ver, repita, yo soy yo, muera mi abuela. Yo soy yo, muera su abuela. La suya. ¡Ah, la mía! Así. Ahora vaya al bar y pruebe el resultado. Yo soy yo, muera mi abuela. Eso. Fuera, ven. Yo soy yo, muera mi abuela. Yo soy yo, muera mi abuela. Sí. Yo soy yo, que muera mi abuela. 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 Yo soy yo. Me ha dicho Laura. Un momentito. Tú sigues jugando. Vamos, hijita. ¿Qué ha dicho? Que tú mismo sugeriste que el capitán del barco los casara antes de llegar a Veracruz. Parte de mi plan. Además, Frida está ensayando el espectáculo para festejar la boda. No comprendo.
Ya es hora. Tengo citados en el bar a Laura y a Javier para celebrar el acontecimiento. Esto es el colmo. Mira, hijita, basta que Javier se tome una copa para que se convierta en un demonio. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Darle de beber. Ya verás. Ya verás la que se arma entre él y Laura. ¿Y qué esperamos? Nada. A la salud de los novios. Yo soy yo que muera mi abuela. Yo soy yo que muera mi abuela. ¿Otra copa? Con mucho gusto. ¿Otra? Salud, Laura. Salud. Salud. Yo soy yo que muero, no vale. ¿Eh? No, nada. Salud. Por su felicidad. Gracias. Por la suya. ¡Otra! ¿Otra? Pero no una. Dos, tres, cuatro, cinco. Pero rápido. ¡Muévete ya! ¡Pronto! ¡Salud! ¿Salud? ¡Salud! ¡Salud! Hombres necios que acusáis a la... Hombres que nunca comprenderán a las mujeres. R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros cargados de azúcar. ¡Oye, cómo se me enrueda la lengua! ¡Salud! ¡Salud y pesetas! Yo me enamoré de usted, al que no sabe por qué. Seguramente por mi buena suerte y por su mal gusto. Cambie la conversación. Déjala que hable. Me enamoré de usted porque se parece mucho a Javier. De modo que salí ganando con el cambio. ¿Permiso? Y mañana nos vamos a casar y vamos a ser muy felices, ¿verdad, corazón? Yo me siento mal. Me voy. Esta criatura ha bebido demasiado. Con permiso. De modo que lo curé, ¿eh? Asesino. Ya mató a su abuela. Laura, usted se siente mal. Claro que sí. Pero ni aún así, ese tal Pablo logró que se diera. A mí no me va a llamar ni Dodó, ni Teté, ni Frufru. Usted y yo, firmes, compañero. Cuádrese. Hay que descomponerlo para que se componga. Señorita Laura Galván, ¿acepta usted por esposo al señor Javier Prado aquí presente? Señorita Laura Galván, ¿acepta usted por esposo al señor Javier Prado aquí presente? ¿Hacer un matrimonio doble? Que sea triple. Ahora que están tasando gratis, aprovecha la oportunidad, hombre. Ven para acá. No chille y váyase con sus peores nada. Hola. ¿Y quiénes van a ser los padrinos? Apúntame como padrino de Javier. ¿Y yo suyo? ¿Y el mío? ¿Los dos? ¿Todos? Ay, qué bien. Bueno, ahora todos, dense la mano derecha.
Hola. Hola. En nombre de la ley y de la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio. ¡Ay! Pues ahora sí, hamburguesa todos los días. Perdóname, mi amor, pero no puedo estar sin mi contrabajo. ¿Y lo yo qué? ¡Ay, tú me gustas porque te pareces tanto a mi Tololoche! Espérate, tócame otra piececita. Mi vida, la orquesta tocando sin piano. ¿Me dejas ir? Pero que sea la última, ¿eh? Después de esta al rancho. Porque ahora el que manda aquí... eres tú, mi cielo. Nada de rancho, si este es el mejor negocio, amigo. No, don Laureano, usted siga con la orquesta si quiere. Para mí esta es la despedida. Adiós. Se acabó la farándula. En adelante a ser la señora de su casa. Ay, perdóname, mi cielo, pero yo sin esto no puedo vivir. Ayer supe quien inventó el cha-cha-cha. Ayer supe quien inventó el cha-cha-cha. Era un tartamudo que tenía una novia tan coqueta que cuando cruzaba la banqueta demostraba no ser la engañadora. Este se enojaba y el coraje le enredaba más la lengua. Y como ella se llama Chabela, al llamarla se le dificultaba. Cha, 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 cha. Cha, cha, cha. Chabela, ven pa' acá. Cosa rica. Cha, cha, cha. Chabela, ven pa' acá. Cosa buena. Cha, cha, cha. Chabela, ven pa' acá. Chabelita. Cha, cha, cha. Chabela, ven pa' acá. Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, puedes salir de rosa temprana. Ave de cara, pesca del río, son mil palomas tus caseríos. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Ay, colomitos lejanos. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma y nos hacía hasta Zapopan. Suena la clave. Oiga usted cómo suena el bongó. Mira usted si las maracas tienen
el ritmo que nos mueve el corazón. Última carcajada de la tumbancha. Llévate mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes sufrir, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amor. Brasil, oh, meu Brasil, Brasil brasileiro, oh, meu Brasil, meu mulato insoneiro, oh, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, oh, meu Brasil, meu Brasil brasileiro, oh, meu Brasil, meu mulato insoneiro, oh, vou cantar-te nos meus versos. Oh, Brasil, samba que dá, samba rio que fascina, oh, Brasil do meu amor, cortina do passado, tira a mais preta do secado, bota rengongo no congado. Brasil, Brasil, deixa cantar de novo o trovador. Merencória nos da luz, tudo a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando. Brasil, Brasil.